Tuesday, March 12th, 2024. It's a little short ride. I was explaining where we are right now. I think we are seeing some Panduras, so I'll show you what she has to tell you. Acá hay otra pintura también que se ve allí. Y acá, no sé si se aprecia porque también está como rayada la roca, pero es que también se aprecia como que hay otras pinturas. ¿Sí? Allí abajo también. Esas son todas el estilo de grecas. Y esta que es sidra hace referencia, que parece como tipo un reloj de arena, pero bueno, se habla del hacha que se utilizaba, un hacha en roca que tenía esa forma. Se habla también de lo que se llama el carrete perdido, que cuando cazaban, ellos eran más que nada cazadores recolectores, y estamos hablando del grupo Frente Huelches, y eran nómades, iban cazando y se iban moviendo de un lado a otro. Lo que sucede es que, bueno, hay muchos elementos líticos, y uno es la forma esa de como de hacha, y otra es como de la forma del carrete con la que ataban el tiento, lo ataban después a una bocha, una piedra que la tallaban alrededor donde ataban un tiento también, y eso lo revoleaban, lo tiraban para cazar. Por ahí ese carrete, como se llama, se perdía por ahí. Entonces se han encontrado formas de elementos típicos hechos en roca con ese formato, tanto como hacha o como carrete. So if you're looking for a great place to visit, you definitely should come check out this wonderful place called Piedra Colorada. This is